Ah, estamos muteados. <laughs> ya. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Les había dicho. Y tenía una pregunta. ¿Alguno sabe? Eh, bueno, acá me parece que hay algunos chicos que están en selección, pero igual están asistiendo a, a mi clase, ¿no? Entonces, no sé cuál es su horario de, de clases de repente. Si les da para asistir a esta y no a la otra, porque supuestamente les debería poner justificado. Pero si están acá o están en las dos clases al mismo tiempo. Porque en Zoom creo que sí pueden hacer eso, ¿no? A ver, por ejemplo. Costa Mendoza, Saomi se encuentra. O Badaraco, ahí que te veo. Wagner, tú estás, creo, en selección, ¿no? Ah, algunos rechazaron. Ya, ya, ya. Ya no sabía. Ya, ahora entiendo. Ya con razón. Ya, bueno, en todo caso, aunque debería esperar a que me pasen una lista de los que son realmente. Pero igual, bueno, los que no están, ahorita los estoy poniendo. Bien, ¿cuánto sale la, el problema número 8, chicos? Van encendiendo sus cámaras y ya están a punto de pasar los cinco primeros minutos de clase. Núñez. Uh -huh. Quintana. Ya a ver. Podríamos terminar un poco más temprano. <laughs> bueno, yo supongo que igual pueden ir almorzando, o sea, pero se tienen que quedarnos en la sala. No creo que terminemos más temprano. Bueno, si acabamos hasta el final, ¿no? Con todo el nivel avanzado. Ya pues ¿no? qué vamos a hacer. A menos que alguien tenga algún problema por ahí que, que quiera que resuelva. Alguna duda por ahí. Normal. Me quedo hasta el final. Bueno, deberían aprovechar en verdad el tiempo que estoy por acá. A ver. Vamos a compartir. Bien, ¿cuánto sale el problema? 8. Uy, nada todavía. Bueno, prenden sus cámaras, chicos. Vamos a tomar la foto. Cámaras, cámaras, please. Ya pasaron cinco minutos. Aquí es hora. Veinticinco alumnos nomás. Bueno, de lo que eran 40, se han reducido. Bueno, tomo la foto en 5, 4, 3, 2, 1. Ya está. Quinto K, quinto L. Bien, ¿cuánto sale el problema 8? Me van diciendo. Bueno, voy llamando a los de Quinto L en todo caso, a los que me faltaron llamar. Juan Lermo sí lo había visto que estaba en sala. Mazan Kajima sí está ahora en sala. Niquén Ascona se encuentra. Presente, DJ. Ok, gracias. Quirós eh, Díaz. Quirós Díaz. Sí, sí, ah, sí estás presente, presente. Ya, Romero Luna. Romero Luna. Ah, bueno, presente, profe. Voy. Ya, acá Santián Fano. Presente, teacher. Ok, y por último, Tomá y Montalbán. ¿Está? Presente, teacher. Ok, listo. Ah, Gutiérrez Coronado, por ahí me dice que sí está presente. Ya, sí, sí te había tomado la asistencia. Ya, ya tengo la lista de quinto L. Ahora en un momento termino con la de quinto K. Solo que estaba pasándolo con... Con los que se habían ido a selección, ¿no? Entonces tengo que verificar antes de enviar algo. Bien, problema 8 ¿Cuánto sale? Nada. Bueno, dice... Abel demora seis días en hacer una obra. César demora... César y Daniel demoran cuatro días en hacer la misma obra. Ya. Dice... ¿Cuánto demora Daniel en hacer la obra? Ah, ya. ¿Qué necesitaríamos saber? A ver, dice, si César demora 12 días en hacer la obra, ya, con eso ya podemos saber lo de Daniel, ¿no? ¿Por qué? Ah, eh, ¿se recuerdan esta parte de acá? A ver, a ver, sería así, ¿no? Eh, ¿En cuántos días hace la obra César y Daniel? César y Daniel dice que demoran cuatro días en hacer una obra. O sea, ¿qué parte de la obra harían en un día los dos? Harían un cuarto de la obra, ¿sí? En solo un día. ¿Ya? Demora cuatro días. Y la parte de la obra que hacen en un día. Un día. Ellos dos, un cuarto. Ya. Dice. Eh, César demora doce días. Bueno, si sabemos que César demora doce días. Entonces, ¿qué parte de la obra habrá hecho en un día? Un doceavo. ¿sí? Un doceavo. Entonces, un doceavo más uno sobre lo que demore Daniel. Es igual a lo que harían César y Daniel juntos. ¿Sí? Sumando fracciones, acá debería de salir, ¿no? Entonces sería un cuarto menos un doceavo. Bueno, eso sería. Eh, a ver si no me equivoco. Sería así, ¿no? Por 3, 12, 3, doceavos menos un doceavo, dos doceavos, ¿no? Por lo tanto, Daniel demoraría, ¿cuánto? Dos entre dos. Entonces, seis, ¿no? Claro, acá sería 1 sobre D, ¿no? Entonces, D sería 6. Y ya sabríamos, ¿no? Entonces, con el 1, sí puede ser, ¿no? A ver, dice, Abel y Daniel demoran tres días en hacer la obra. Ya. A ver, si Abel y Daniel demoran tres días en hacer la obra, será algo muy similar, ¿no? Eh, jugando con las fracciones. A ver, lo voy a poner, ¿ya? Eh, vamos a ponerlo por acá ya teníamos de datos hasta César y Daniel, ¿no? ¿Qué pasa si ahora ya no nos dan a César, nos dan a Daniel, no? Les voy a ponerlo por acá, así chiquito nomás. César más Daniel era un cuarto de la obra y dice que Abel y Daniel, ¿no? Abel y Daniel vendría a ser un tercio, ¿no? En un día. Y Abel solito, ¿cuánto demora? Un sexto. Entonces, con estas dos de acá, podemos saberlo, ¿no? Plantearíamos lo mismo, ¿está bien? ¿Qué plantearíamos? Sería, eh, lo voy a poner por acá, a ver, sería un sexto más uno sobre D igual a un tercio. De acá, bueno, despejando ya saldrá algo, ¿no? Pero vamos a saber con cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, letra D, ¿ya? La clave. Por ahí me habían dicho, así que sí está bien. Bien, vamos con el problema uno del. Ah, no, lo dejo ahí un ratito porque creo que están copiando. Ya, problema uno del nivel básico, ¿ya? Problema 1 de nivel básico. Entonces, Me van diciendo sus respuestas, yo les confirmo. En lo que voy confirmando acá, las personas que están en selección. ¿no? ¿Cómo lo llaman? Quinto K. Sí, quinto K tenía un montón que ha faltado. Uy, Álvarez, ya. Cabrera, Córdoba, dos y Reyes. Reyes, ya listo. Pues ya. Voy a compartir la lista de la asistencia de la primera parte. ¿eh? Ahí va. Listo. Voy con punto l ahora. Ya, perfecto. Ya, ya está. Ahora ver si pueden ver. Espero. Porque se había bloqueado. Ya, ¿cuánto sale el 1? Bueno, creo que este ya lo tienen. ¿Cuánto le sale? A ver, espero sus respuestas, chicos. Respuestas. Uy, se han quedado dormidos. Bueno, problema uno dice, si quiero saber cuánto dinero necesito para pintar la pared de mi casa, que tiene una superficie de 20 metros cuadrados, tengo que saber. ¿Qué cosa? ¿Cuánto dinero necesito, no? El galón de pintura cuesta 48 soles. Bueno, si sé que el galón de pintura cuesta 48 soles, eh, sabría cuántos, cuánto de volumen tiene ese galón, ¿no? Bueno, un galón tiene cierto volumen, ¿no? A ver, busquémoslo. Un galón. Ya, un galón es equivalente a 3,785 litros. ¿Ya? Ese dato ya se tiene, ¿no? Entonces, si sabemos que tiene 3,700 no sé cuántos litros y cuesta 48 soles, dice: eh, si quiero saber cuánto dinero necesito para pintar. Ah, ya. Entonces, esos litros lo podría transformar a metros cúbicos, ¿no? Y al transformarlo en metros cúbicos, entonces ya sabría cuánto cuesta pintar la pared de mi casa, ¿no? ¿Sí? Entonces, con el 1 sí se puede, ¿no? Sí se puede con el 1. Uh -huh. Dos. A ver qué dice. Invertí 280 soles en pintar dos paredes de 30 metros cuadrados y de 22 metros cuadrados. Ajá. ¿Qué opinan de ese 2? ¿Se puede o no se puede saber? Claro, ¿no? Sí se puede. ¿Por qué? Porque sabríamos el costo por metro cuadrado. ¿Sí? A nosotros saber el costo por metro cuadrado, entonces ya sabríamos cuánto me va a costar pintar mi pared. ¿No? Uh -huh. Sí, entonces sí sabríamos, ¿no? Con el 2 está incluso más sencillo, entonces sí se puede con el 2. ¿no? ¿Cuánto sería? Bueno, lo vamos allá. 180 soles serían 50 metros cuadrados. Si quisiera para mis 20 metros cuadrados de pared, bueno, X, ¿no? Y despejamos acá, ¿no? Debe salir algo. Bueno, como les había dicho con el galón de pintura? Les había dicho que es 3,70 y algo, ¿no? Entonces digamos que es 3,7 litros. Le corresponde 48 soles. ¿Ya? Entonces, un litro, ¿cuántos metros cúbicos tiene? Bueno, un litro tiene mil metros cúbicos. ¿Ya? Entonces serían 3.700 metros cúbicos. Me cuestan 48 soles. Ja. Bueno, la superficie de mi pared son 20 metros cuadrados. Mm, ¿Ya? Entonces tendría más... Eh, Tendría que calcular cuánto sería el espesor de pintura, ¿no? Bueno, el espesor de pintura, digamos, menos de un centímetro, ¿no? Digamos que es 0,1 centímetros, o sea, una décima de centímetro. Entonces con eso calcularíamos el volumen de pintura, ¿no? O dependiendo de cuántas manos de pintura le estaríamos dando, podríamos calcularlo, ¿no? Y ahí haríamos los metros cúbicos de pintura que, que necesita para mi pared, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces esto lo multiplicaríamos por la cantidad de manos de pintura que quisiera darle, o sea, es un poquito forzado ya, pero sí se podría, ¿no? O sea, así siendo bien realistas, sí se podría. Eso es al metros cúbicos y acá pondría x y sí, ¿no? Y sí se podría. Lo más realistas posible, sí se podría. Entonces uno o dos por separado, ya. Pero si quieren ser más académicos, no se podría. Ya. Diríamos que el dato el dato B. Esto es académico y esto es siendo realistas. ¿Ya? Entonces, de las dos maneras. ¿Ya? Sí, se entendió, ¿no? ¿O alguien tiene alguna duda? Bueno, espero que sí. Si no hay preguntas. Bueno. Si quieren, lo explico de nuevo. Normal, ¿eh? Bien, dice. Siguiente ejercicio. ¿Cómo sería entonces? A ver, sus respuestas: A, B, C o D. ¿Lo explico de nuevo? Ya, normal. Ya. A ver. Ya, listo. Mira, cuando tú vas a pintar tu pared, voy a dibujarlo, en, intentar dibujarlo en 3D. Esta es la pared, ¿ya? Ahora, esta pared, dependiendo de los, de, del espesor que tenga, tú vas a ponerle las capas de pintura, ¿no? Entonces vas a tener un espesor, que claro, lo estoy exagerando acá, ¿ya?, pero este va a ser todo, lo, todo el volumen que tú vas a utilizar de pintura, ¿sí? Entonces, como un galón son 3.700 metros cúbicos, yo estoy asumiendo que este, este, bueno, el área es 20 metros cuadrados, ¿no? De la pared, ¿sí? Ahora, yo estoy asumiéndole un espesor de 0,1 centímetros, ¿ya? ¿Ya? Que es bastante poco, en verdad, y debe ser mucho menos, seguramente, dependiendo de las capas que le demos de pintura, ¿no? Digamos que ya estamos en la quinta capa de pintura y no se ha tarrajeado y no se ha este, quitado la pintura con la espátula y eso, ¿no? Se hace el mojado de la pared y, y demás, ¿no? Para quitar la pintura. No sé si alguno ha pintado alguna vez, ¿no? Ya bueno. Entonces, imaginando que sea la primera capa de pintura que vamos a darle, entonces estoy asumiendo que va a ser un espesor de ese tamaño, ¿no? Entonces, multiplicando el área por el espesor nosotros tendríamos las unidades en metros cúbicos, ¿no? Digamos que asumo 0,1 metros, ¿ya? Para no confundir más, ¿ya? Serían, entonces, dos metros cúbicos que necesitaría para pintar mi pared, ¿no? De, eh, de 20 metros cuadrados, ¿sí? Dos metros cúbicos de qué? A dos metros cúbicos de pintura, ¿sí? Y como yo sé cuánto vale todos los 3.700 metros cúbicos, entonces sí podría pintar la pared, ¿ya? Ahora. Eh, bueno, estés asumiendo y siendo realistas, como te digo, ¿no? Pero siendo más académicos, no, eh, no sabríamos cuánto cuesta supuestamente o cuántos litros tiene un galón, ¿ya? De pintura. Pero el galón ya está establecido, ¿no? De cuánto cuánto viene, ¿no? 3,7 litros. Bien. Entonces, así, ¿no? Así sería la idea. Pensar realistamente y pensar académicamente, ¿no? Más. Entonces, como prefieran, ¿no? Espero que haya quedado más claro. Ya, sí, listo, de nada. Justo hace poco me acuerdo haber hablado de, de esto de pintado de casa. Ya, a ver, siguiente ejercicio. Dice: ¿Cuánto cuestan dos docenas de cuadernos? ¿Qué es suficiente saber? Dice: si un cuaderno cuesta tanto como tres lapiceros, bueno, no sabría, ¿no? A menos que esté haciendo trueques. Un cuaderno cuesta tanto como tres lapiceros. No. No, no sabríamos el precio. Dinero, no. No se puede con la 1. ¿Sí? Con la 2, ¿qué dice? 10 cuadernos y 120 lapiceros cuestan 75 soles. Bueno, tendríamos dos variables, ¿no? La variable cuadernos y la variable lapiceros. ¿No? Sería 10 por C más 120 por L, eso sería igual a 75. Entonces, no podríamos, ¿sí? Entonces... Si supiéramos el dato 1, allí sí, ¿no? Entonces diríamos la D, ¿no? La D. No, perdón, la C, ¿no? Es necesario utilizar los datos conjuntamente. La C. Claro, acá solamente tenemos que poner la letra, ¿no? Entonces, en el primer caso era B siendo académicos uh -huh. o D siendo realistas. ¿Ya? Eso me parece un problema interesante, ¿no? Como para su global, ¿no? Preciso ahí para los que han asistido a clase o para los que ven los videos. Voy a poner ahí sea realista. Van a decir ¿qué? ¿Cómo es eso? Ah. Que asistan a clase, ¿no? A ver. Problema tres, ¿cómo sería? Por favor, denme sus respuestas. ¿O ya se fueron a almorzar? Ya me dejaron solito hablando solo. Ay, ya me dijeron ya que estaba en otra clase. A ver, no he apuntado bien las de selección, creo. Ah, de la, guila, ¿no? ya. Ya. la C, me dice por ahí Gonzaga. A ver, vamos a ver. La C, claro, entonces sería que el dato 1 y 2 es necesario conjuntamente. A ver, vamos a ver. Dice, Jorge ha cobrado por todos los días de trabajo 140 dólares y Pepe cobró 120 dólares. Ok. Ah, ya van dos Cs. A ver. Uh -huh. Dice, ambos trabajaron el mismo número de días. Ya. Dice, ¿cuánto gana Pepe por día? Bueno, si sabemos cuánto gana Jorge, dice que gana 7 dólares diarios. Eh, bueno, sabríamos, eh, ¿qué sabríamos con eso? Los días que trabaja Jorge, ¿no? Claro. Como sabríamos los días que trabaja Jorge, con el dato 1, y dice acá, acá dice claramente, ambos trabajaron el mismo número de días. Entonces, podríamos saber cuántos días trabajó Pepe, ¿no? Y al saber cuántos días trabaja Pepe, entonces podríamos saber cuánto gana Pepe por día. Entonces, con el dato 1, sí se puede, ¿no? Y lo calculo, si desean, ¿no? Dice, 140 dólares. Y dice que gana 7 dólares diarios, ¿no? Entonces, 140 dólares. Y a 7 dólares diarios. Ajá, entonces divide entre los 7 dólares por día. Y me va a dar esto. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días está trabajando, no? Las unidades, ¿no? Dólar con dólar se va. Entonces me quedan 20 días que estaría trabajando. ¿Quién? Jorge. Como Jorge trabaja 20 días, por lo tanto Pepe también trabaja 20 días. ¿Sí? Y como Pepe estaría trabajando 20 días, entonces, y él cobra 120 dólares, ya dividimos entre los días, ¿no? Entre los días que trabaja y sabríamos cuántos dólares gana por día. Divido 6 dólares por día. ¿Sí? Entonces, ¿llego a hallarlo? Sí, sí, llego a hallarlo. Ajá. Dice, Jorge gana un dólar más que Pepe diariamente. A ver, vamos a ver si solamente utilizamos ese dato. Ya. Si Jorge gana un dólar más que Pepe. y Dice que trabaja en el mismo número de días. ¿Cómo lo pondríamos? A ver. Jorge gana X y el otro gana X más uno. ¿No? Ah, ya. Sería de la siguiente forma, ¿no? 140. Entre X es igual a, eh, como dice que trabaja en el mismo número de días, la división de los dólares con eh, los dólares que está ganando diariamente Jorge, que le he puesto X, vamos a ponerle acá. X son eh, los dólares que gana Jorge por día. Ya. Jorge. Ajá. ¿Y qué más? Ah, ya. Gana un dólar más que Pepe. Entonces, X menos 1 vendría a ser los dólares que gana Pepe por día. ¿Sí? Ya. Como dice que trabaja en el mismo número de días, sería los dólares por los días, ¿no? X por los días trabajados vendría a ser 140. ¿Sí? O bien esto. Ya. Y luego, ¿qué más sería? Ah, ya. Sería... Eso es para Jorge, ¿no? X menos 1 por los días trabajados, que vendría a ser el mismo de igual a 120 dólares, ¿sí? Y tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, debe salir, ¿no? ¿Cómo saldría? Dividiendo, ¿no? Dividiendo. ¿Qué dividimos? 1 entre 2, o 2 entre 1, como prefieran. Voy a hacerlo en este orden. X por D entre X menos 1 por D. Se van las d y sería 140 entre 120, ¿sí? Se van los ceritos, mitad y mitad... 7 y 6, ¿no? Entonces, 6x es igual a 7x menos 7. Por lo tanto, x sería igual a 7. ¿Qué es este x? La cantidad de dólares por días. Entonces, 1 o 2 por separado. ¿Ya? Entonces, cada uno de los datos por separados. Clave D. ¿Ya? Le voy a apuntar por acá las claves. Para que no se confundan. 12. Ajá. 3D. ¿Ya? Listo. Bien, problema cuatro. ¿Qué opinan? A ver. ¿Qué opinan del ejercicio cuatro? ¿Qué es suficiente? ¿O nunca es suficiente? ¿Qué se necesita para saber cuántos kilogramos de carne comen en una semana seis gatos, seis perros y seis, 60 ratones? ¿Qué se necesita? A ver, ¿qué opinan? Respuestas. A ver, chicos, enciendan sus cámaras para saber quiénes están presentes, quiénes me acompañan hasta esta hora. Como ya la siguiente semana pongo notas, entonces vamos a considerarlos, ¿no? Si alguien tiene su cámara mal o algo así, me escribe ya. Entonces acá voy apuntando. ¿eh? Ya. Gonzaga, Ortega, Romero, Maza, Gutiérrez, Tomay, Guaya, ¿no? Atasi coronado, ¿no? ¿Hay dos Gutiérrez? No, no, ya Gutiérrez, entonces ya está bien. Giros, Niquén, Quijada y nadie más, ¿no? Ya supongo que el resto ya se fue. Ya paredes también, Tarrillo también y nadie más, ya. Ya bueno. Entonces, vamos a considerar para sus notas. ¿Hay dos Gutiérrez? Allá. Ah, entonces, uno es Gutiérrez que coronado. Gutiérrez bien. Medina. Ahí ya. Gutiérrez coronado y Medina, ¿no? Ahí está bien. Lo voy a notar los dos. Ya, claro. Como la siguiente nota, pongo notas de participación. Al menos sé que están presentes hasta el final, ¿no? Ya. Entonces los voy a tener en cuenta. Ya. Chicos, coméntenme algo pues del problema 4 Ya que es la última clase del tercer bimestre Ya les quedan semanas nomás Y se van del cole A ver, díganme clave Inténtenlo Aprovechen, aprovechen el tiempo que estoy por acá Después Las academias cuestan Bueno, a ver, lo resuelvo. Yeah. Eh, dice, ¿se necesita, ¿qué se necesita para saber cuántos kilogramos de carne comen en una semana seis gatos, seis perros y 60 ratones? Ah, ya. Yeah. Entonces dice, ocho gatos comen un kilo en un día y cuatro perros comen un kilo en un día. Ajá, pero no me dicen nada de los ratones, ¿no? Entonces, nos faltaría saber cuántos kilos de carne comen los ratones. Aunque debe ser mínimo, ¿no? Pero igual. Ya. Entonces, con el 1, no se puede, solo uno, ¿no? Entonces, la A no es. Ya. Dice, 12 gatos comen 3 kilos en dos días. Ya. 10 ratones comen 1 kilo en dos días. Me dicen algo de los gatos y me dicen algo de los ratones. Más no de los perros. ¿Sí? Entonces... Tampoco podría con el dato 2. Entonces, ¿qué pasa si combinamos los dos? Entonces, habrá que ver, ¿no? A ver, dice, ocho gatos. Vamos a poner ocho por G. Ya. Comen un kilo en un día. Ya. Un kilo en un día. Luego dice: Cuatro perros. Cuatro perros. Come un kilo en un día. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, 12 gatos comen, 12 gatos comen 3 kilos en dos días. Ah, ya, esto es para dos días, ¿no? Entonces, en un día, ¿cuándo comerán? La mitad, ¿no? La mitad de lo que están comiendo en dos días, ¿no? Si en dos días comen tres, entonces en un día comerán la mitad, ¿no? Estoy apuntando kilos por día, ¿ya? Y dice que 10 ratones, ya, 10R, comen un kilo en dos días. Si comen en dos días un kilo, entonces, en un día, medio kilo. Ya, a ver. Con esto podré saber, no lo sé, a ver, dice, 6 gatos, necesito saber, ¿no? Ya, de acá tengo que son 8 gatos, ¿no? 8 gatos eh, comen un kilo por día. ¿ya? Acá tengo la cantidad de perros, cuánto comen por día. Cuatro perros comen un kilo por día. Eh, acá de nuevo, no la misma relación. 12 entre 3, entre tres medios, que sería a ocho, ¿no? Entonces, lo, este, este dato es el mismo que el que está acá. ¿sí? Ese dato es el mismo. Y los ratones, ah, ya. Dice: diez ratones comen medio kilo. Ah, Bueno, si 10 ratones come medio kilo, nosotros podemos sacar cuánto, eh, podríamos sacar cuánto come un ratón al día, ¿no? De acá podríamos sacar un ratón, cuánto come, ¿sí? De acá podríamos sacar cuánto come un perro, cuánto come un gato. Y sabemos cuánto come un perro, un gato y un ratón, todos, ¿no? En un día, entonces podemos saber para los días que fueran, ¿no? O para los gatos que fueran. Seis gatos, seis perros y 60 ratones, ¿sí? Podemos saberlo, ¿no? Para una semana también, ¿no? Vamos a tener que multiplicar por 7 nada más, ¿no? Al final nuestra suma de resultado, ¿sí? Entonces necesitaríamos el dato 1 y 2, ¿ya? 1 y 2 conjuntamente. Por lo tanto, sería la letra C, ¿ya? Letra C. Ya. Listo. Letra C. Entonces, solamente razonando así, ¿no? Espero que escuchen todo el razonamiento. Bien, vamos con un problemita más, yo creo, y ya. ¿O tienen alguna duda de repente en la tarea para que les ayuden en algún ejercicio? Seguramente han estado haciendo la tarea, ¿no? Por ahí siempre avanzan. Si tienen alguna duda en algún problema de la tarea, díganme, lo resuelvo y ya. Ya sí los estoy viendo. Es lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. Si es que alguien tiene alguna duda, dígame, profesor. Tal problema, a ver cómo es. Y lo resuelvo. Normal. Quedan tres minutos. Ustedes dirán. ¿No quieren que resuelva la tarea? La 1, me dicen por ahí. En el A dice, el dato 1 no es, debería ser el dato 1, es suficiente. A ver, a ver. Ah, ya, sí, tienes razón. <laughs> Ya ahí cambien, ¿no? En la tarea. Sí, obviamente ahí se han confundido, ¿no? El dato 1 es suficiente, debe decir, en la letra A de la tarea. ¿Ya? Sí, ahí se han confundido al tipear. Sí, corríjanlo nomás. Claro, ¿no? Sí, es evidente que se han confundido, ¿no? Bien, chicos, entonces vamos tomando la foto del libro. Hasta acá nos quedamos, ya que no quieren que resuelvas ningún problema en la tarea. Vamos tomando la foto del libro, por favor, sus cámaras activas, de los que estén. Yo recuerdo que eran 40, ahora son 20, en verdad es mejor. Bien, 5, 4, 3, 2, 1 y listo. Ya está listo chicos entonces hasta allí nos quedamos a menos que tengan alguna otra duda adicional ya voy a pasar la foto ahora sí eh, voy a compartir la lista de asistencia ahora mismo para que vean si es que están todos en su en orden ya a ver queda un minuto a ver ahí está quinto l a ver solamente está faltando canal vargas y garcía salcedo ya no bueno, creo que ninguno de ellos dos está así que bueno ahí comparto de quinto k por si acaso alguien le falte su asistencia voy cerrando a ver fíjense Chumpitas, garcía maldonado y torres guaringa ninguno está presente no por qué tengo justificado darcy ah ya creo que tú estabas en selección, supuestamente. Y por eso puse justificado a los que están en selección. Pero ahorita lo cambio si quieres. Normal. Da igual, ¿no? Darcy. Ortega, ¿no? ¿Es quinto L? Sí, ¿no? Sí, ya. Te pongo asistencia. Ya. Listo. Entonces, si no hay ninguna cuestión más. Cuídense mucho, chicos. Con mucha suerte en su examen bimestral. Ya saben que va a estar sencillo. Una que se compliquen nomás. Una nomás. Listo, nos vemos. Cuídense mucho, chicos.